Gracias, Paulita. Bandita, muy buenas noches. Ya estamos aquí de regreso a lo prometido. A lo prometido, señores. Hoy sí no llovió, tuvimos la oportunidad de regresar con alguien experto en la materia que nos va a explicar qué pasa aquí. Les pedimos, por favor, banda. No a todos les está llegando la notificación, que nos echen el guante compartiendo. Vamos a arrancar este directo con 300 compartidas. Para que la banda se entere que ya estamos en vivo. ¿Va? Ok, Ramsés, saluditos. Un saludo a Socorro. Gracias a todos por compartir el live. Me avisan cuántas vamos compartidas porque... Ah, cabrón. ¿Sí oyeron? ¿Escucharon? ¿Sí escucharon? Sí. Estamos aquí, me está diciendo. Ok. Haz un video. Ok, está haciendo un video de respaldo, Karina. Nena, tiene un reto hoy, banda. Viene también con nosotros el Jarocho de Catemaco y el buen Luciano Gaby Sem. Ayúdenos a distribuir, porfa, para que a todos les llegue la notificación más rápido porque o se den cuenta que ya estamos transmitiendo. Y ahorita les presento mientras a la banda, échenme la mano, compartiendo. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos? Mientras voy a saludar a toda la banda. Jugo Triste, Benita Martínez, Socorro, gracias Socorro, César A. Flores, Pati Güerita, saluditos. Sí, oh, sí, Socorro, estamos bien al tirante aquí. Armando, Eli Ojeda, Socorro. Sí, sonó bien machín eso, la verdad. Armando Murillo. Alexis Vázquez, saludos. Zaira Arias. Gracias. Carmen Liliana. ¿Cuántas veces llevamos compartidas, banda? Por lo menos una en su perfil, porfa. Oscar, saludos. Luis R. Saldaña, gracias desde San Luis. Justina Franco, ahorita les voy a comentar qué pasa aquí. Patricia Fandiño, bienvenida. Francisco Mendoza, Conchita Morales, Jeje Sají, desde Aguascalientes, gracias. Beatriz Ramírez, desde Colombia. Ana Alvarado, bienvenida. Hijo, mano. Voy a hacer tantito. ¿Sí alcanzaste a oír, güey? Sí, se escuchó. Cabrón. Desde Chile, Antonio Terrán, familia, saludos. Julio Torres, María, José, Elizabeth, Patricia, Luna, Alejandro, Mónica Esquivel. ¿Me pueden decir cuántas compartidas llevamos, banda? Nelson, Jesús ahí. Gracias. Acá ya tenemos a mi papá, vean. Gracias, nenes y nenas. Les comento que Nena Paranormal hoy tiene un reto. Hoy va a tratar de ser la nueva faceta de Nena y Cabón Paranormal. Haciendo la cámara a ciegas en 360 grados. Ahorita van a ver por qué. Así es que compartan ahí con los nenes, banda, porque este reto es cámara a ciegas con ella. ¿Escuchaste? Paqui Moreno te envió 50 estrellitas. Gracias, Paqui, muchas gracias. Todos los que me quieran mandar estrellas, mándenmelas allá en Nena Paranormal, porque aquí no me dan ni madres. No puede. Valente Vera, gracias, hermano. Bendiciones. ¿Escuchaste eso? Sí. Pues les digo que la última vez, yo le voy a dar porque sé que también soy fuerte y todo, pero también le voy a dar porque la última vez que yo estuve en este Gracias, lugar, Nati. La verdad que sí me dio demasiado miedo y pues vamos a darle. Va, Tiziana, gracias. Sí, Gaby Sem. Tenemos que llegar a las 300, banda, en lo que sigo presentando aquí a la banda. Ahora vamos con nuestros amigos invitados especial de esta noche. Vente, nena. Vamos. Amigos, hay que ir a las 500 compartidas, yo sé que sí se puede el día de hoy. Ahí tenemos al buen Jarocho de Catemaco
y al buen Luciano, que ya empezaron transmisión. Saluditos. Cualquier cosa, jálense también de aquel lado, échenle un vistazo. Esa bandita, saluditos, que nos están acompañando. También acá mi buen amigo acá, Luciano. Aquí está, miren, al 100. Qué tranza, bandita de Nena y Caguamo Paranormal. Pues, bandita, gracias Caguamo por invitarnos a este lugar, que la verdad se ve que está muy... No te vas a arrepentir, muy, hermano. Muy es tenso, como la verdad. Es como si yo te dijera que aquí hay un niño y se va a manifestar. Es como si trajera algo aquí en mi bolsillo, ¿no? Aquí, ajá, lo traigo, güey, sí, sí, y se va a escuchar. Esperemos volverlo a captar. Nena va, ahí trae el radio, vamos a ver si se comunica. Pues sí, muchísimas gracias a toda esa bandita. Pues bandita, apóyennos, compartan, tiren parito, compartan la transmisión para que más gracias, gente Laura, vea el enlace. Y pues vamos a darle, banda, saluditos a toda esa bandita ahí de Nena y Caguamo Paranormal. Ya saben. Para que también saluditos, vayan a seguir al buen Luciano. Luciano, tu página. ¿Cómo es? Como Luciano, Zona Paranormal. Son bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Si andan de aquel lado, digan, venimos del Caguamón o de la Nena. Del Caguamón. Con la Nena. ¿Sí o no, valedor? Que se hace las abritas. ¿Eh? Grande y compartido. Si ya se las zapa, que se las coe. El jarocho tiene también un reto, ¿o qué? ¿Vas a retar a ese mocoso, dices? Yo creo que sí. Va a jugar. Vientos, vientos. Que se vaya solo hasta la carretera. Sí. Pero no se les corta. Ah, es bueno, ese es el problema. Es que ya sí se va a cortar. Aquí donde haya evidencia, mejor, ¿no? Pues sí. Pues, pues bienvenidos, espero. Sí, escuché también por eso. ¿Puedes llegar hasta allá un poquito, hermano? Por ahí por estaba ahí. El otro pedo. ¿Qué pasó? ¿Chiflaron? ¿Chiflaron ustedes? No. Y se escuchó muy cerca, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado. Pues vamos a darle aquí. Mira, hermano, yo aquí le puse esta trampa. Esta trampa y no se cayó, ¿eh? No lo tumbó, no lo quiso coger. No le agradó. ¿No le agradó? No. Y desde esa vez aquí está. La otra. ¡Ew! ¿Pasó algo? A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Voy, voy, voy. ¿Aguas con las nopales? Sí. Déjame chingonas para mi casa, ¿no? O sea, ¿no chiflaron, en serio? No sí. Vayan a pisar barro, dice. ¿No vayan a pisar qué? No vayan a pisar lo que es de barro. Nada más agua, que hay como unas bolitas. Sí. Piso. Sí. No, ok, Nena, no las vayas a pisar. No. Ahí desde ahí puedes ver. Voy de aquel lado con el amigo José. Ay, no puedo pasar. Nina, con cuidado, con donde pisas. Ahí está de ese lado José, le voy a dar la vuelta. Que él nos va a explicar qué es lo que encontramos aquí, qué es la duda que teníamos antes de iniciar. Oye, acá hay un cuerno, ¿no, José? Dos cuernos, huesos. Oh, sí, huesos. Ahí, aquí hay un hueso. Ay, ok, ese sí no los voy a agarrar. No los agarramos, ok, no, no hay que tocar nada. No, pero de preferencia no, José. No siempre es bueno porque muchas veces cuando nos agarran, ajá, como a todos estos no les dieron camino. No les dieron camino. No les dieron camino. Por lo que se alcanza a ver, okay, a alguien le fallaron. ¿A alguien le fallaron? A alguien le fallaron. Porque esa tabla, esa no se puede dejar ahí para nada. Ok. Y vinieron, desarmaron, algo no cumplieron. ¿Qué es esto, hermano? Aquí tenemos al buen José, experto en la materia. Vamos a escucharlo, que nos diga un poquito de lo que está aquí tirado, con cuidado al pisar. Hazte un poquito para acá, para que entren los demás. Es que ¿sale? Es una mezcla. ¿Es una mezcla? Porque lo de allá es la tabla de Ifá. ¿Es la tabla de es qué? Para los babalaos. Ah, ok, ok. La tabla de Ifá para los babalaos, con eso ellos trabajan. Ok. Hay quiniquines de este lado. Esto es de palo, esto lleva su esencia. Ok. Palo nada más. Y hay... No, si no se puede, no pasa nada, hermano. No, es que hicieron las cosas mal porque de ese lado, ajá, ahí tiraron su excremento de la persona.
Okay. Son estos de vaca, pero lo de ahí lo tiraron. No sé qué hayan querido hacer con ellos, porque no quisieron cambiarlos de casa, vinieron, los destrozaron, los hicieron enojar. Ajá. Problemas para la persona, porque la persona que hizo, cuando entras a la religión, haces un pacto. Okay. Con el muerto, con el santo, haces con ellos, cumples con ellos a la iniciación. Muy esto bien. Que se hace, la persona va a terminar muerta, enferma o en la cárcel. No hay otra cosa para la persona. O sea que la regó, en la pocas regó, paga, ¿sí? palabras. Porque poca o mucha la esencia que tenga, todo lleva una esencia de algo. Ah, okay. Todo lleva un porqué. Esto está mal lo que hicieron, sinceramente, sí. Esto por mucho va enterrado. Ah, por mucho va enterrado, mucho, no tiene que estar mucho, aquí. No, al... no tiene es... que estar a la intemperie. ¿Esto afecta a la gente que pasa aquí, hermano? Sí. ¿Sí? Mucho más a la gente que tiene luz. Oh, ok. Mucho sí. De aquí se junta la energía. Muerto, todos ellos se juntan. Si pasa alguien con luz y como están enojados, están envergados, con perdón de la palabra. Ajá. Estas vasijas, ¿para qué son? Estas como macetas, hermano. Muchas figuras ya diferentes. Sí. Sí. Las personas hacían muchas cosas. Lo ¿sí? hacían desde cero. No lo compraban. Debo de admitir que son ingeniosos. Sí. Tienen para hacer todo tipo de cosas. Aquí es donde uno se da cuenta. Igual también así le pasó en este piso de la torre. Oh, trae una simbología ahí. En el palo se les llama patipembas, calipembas. Todas estas llevan un porqué en cada caldero. Ah, ok. Todas estas son para almacenar la energía. En el palo, un caldero es el hogar del muerto. Es donde va a estar, donde va a vivir y donde nosotros hacemos pacto con él, donde hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Ese que está ahí, ¿qué es, hermano? Ese que parece como... Estos, este. En el palo se le llaman quiniquini. Ah, ok, yo me imaginé que era un duende, me parecía como no, un duendecillo. No, pueden ser así, en sí pueden ser muchas figuras que el palero puede usar para hacer a mano. De okay. Ese lado hay dos que de hecho no están ni cargados, pero los tiraron de ese lado. Hay como dos palitos ahí, como si fueran, ¿cómo se llaman? Muñecos de vudú. Ya dijo que esos no vienen cargados ni nada. Ah, okay. ¿Y esto lo vienen a, hacer estos trabajos aquí en el día o en la noche? Por lo regular la gente lo hace en la noche. Sí, depende mucho. En la mejor hora para trabajar. ¿Chiflaron de nuevo? ¿Chiflaron ustedes? No. Hay que estar al pendiente, Ok, perdón, hermano. Sí. No hay que tocar nada. Entonces definitivamente aquí hay mucha energía. Sí, hay mucha energía encabronada. Con razón yo no he podido dormir en 2 días bien, me voy a limpiar. ¿Cómo me echas la mano limpiándome ahorita al salir? Mire, no, muchas veces no hay necesario limpiarnos, sino lo que nosotros podemos hacer es tratar con ellos. Ah, ok. Se les da algo. Les dice, te doy esto, te doy una luz, te doy un poquito de puro, te puedo dar muchas cosas. ¿Sí? Sí, escucha. Ok. ¿Para qué? No nos llevemos nada. Nosotros. Muy bien. Que se haga cargo de quien se tenga que hacer cargo. Entonces, ¿un cigarrito estaría bien? Uh-huh. Ofrecerles un cigarro para que no nos llevemos su energía y nos deje descansar en paz. Aguas. ¿Qué pasó, nena? Escuchan pasos muy cerca y están chiflando de este lado. Ok, ahorita hay que poner los buzos. ¿Nunca habías visto algo así? ¿Quién anda ahí? ¿Van prendidos o van apagados? Depende de cada quien lo que le quiera. Pues ok. Pues vamos. ¿Eso es qué, hermano? La persona se va a quedar sin. Este es un empaca. ¿Sí? ¿Qué es eso, hermano? La empaca es el... Mal dicho, son los ojos del muerto. ¿En serio? Sí. La empaca almacena una gran parte de la energía de cada caldero. Esto sí está mal. Sí, está mal. Pobre persona. Mire, otra tabla de Ifá. Otra tabla de Ifá. Uh-huh. Ahí se ve como un rostro. Ahí. Diabólico.
Cuidado al pisar. Sí. Está ahí nomás. No, sí me dijo que no se tiene que pisar. Cuidado al pisar. Que sí está cañón, hijo. ¿Los huesos del qué? Oh, ya, ya, ya. Uh-huh. Ok. Oye, sí. Lamentablemente, muchos van y molestan a los muertos. Sí. No les preguntan. No les dan un camino. Los agarran, los fuerzan. Ok. Ah, pues aquí está su mandíbula. Híjole. Aquí están los dientes. Qué mala onda. Ah, no, parece de perro. Sí. Bueno. Ya al menos entendimos un poco. Ahí hay otro, mira. Su hueso. Sí. No, aquí están los huesos. Aquí están los huesos. Y quién sabe si estamos arriba de alguien, ¿no? O sea, ¿lo puedo dejar en donde? Pisando algún huesito. Sí, güey. No sabemos. Nina, por acá, por favor. Sí, ahí voy. Comper, esqueletos. Mira, aquí está el muñeco. Vengan a ver los de acá. Aquí está el esqueleto completo. No manches. Bueno, o sea, me refiero de... gran parte de desde aquí te miramos, hermano. De hecho, ya me dolió la cabeza. A mí igual. Yo me voy a bajar tantito de este lado. Sí. Sí. Traigo mi protección y todo, pero ahorita le voy a ofrecer un cigarro y con esta energía que hemos cargado, voy a tratar de hablar con este Pablito. Hijo de la chinga. Hay que limpiar los zapatos, todo. Álvaro, saludos, Álvaro, ya no existe. Illuminati, hermano, hay que pasarse todos a la marea roja. Se canceló el grupo de Illuminati. Todos a marea roja, por favor. Está muy pesada aquí. Yo me tuve que desafanar un poco porque me duele la cabeza. Soy un ser de luz. Y me está afectando un poco, entonces yo sí me voy a limpiar y voy a dejarle algo. Porque no. Yo siempre me jalo un chingo de cosas y luego por eso están chingando en mi casa. Ahí con Esmeralda, hermano. Toda la banda que quiera unirse al grupo de WhatsApp de la María Roja, por favor. Ahí están los administradores. Gracias, Maribel. ¿Cuántas veces vamos compartidos? No les ha llegado la notificación a la banda, por eso necesitamos compartir, banda. Uf. Sí, Álvaro, es WhatsApp. Gracias, Benji, desde José Antonio, saludos. Naomi. Gracias, Naomi. Nena. Vamos a hacer lo de nena, banda. Necesitamos activar esto a la voz de ya. Gracias, Gaby Sen, ya rebasamos la meta. ¿Eh? No, hija. Tenemos que llegar a las 800 compartidas o 800 ojos, porfa. La que guste. Es hora, nena, que empecemos con el experimento. ¿Cuántas compartidas? Amigos, alguien que me apoye a decirme cuántas compartidas llevamos, por favor. Ya llevamos 600 estrellitas. Okay. Perfecto. Muy bien. ¿Llegaremos a las 1000? Claro que sí. Ay, ojalá. Ok. Apoyen no, a nena con sus estrellukis. ¿Ya ves que la última vez me dio miedo aquí? Uh-huh. Pero me volvió a dar miedo porque sí, como ya ves cómo estábamos. Bueno, yo estaba hacia acá y tú estabas viendo como para acá. También está el grupo de WhatsApp de Gomita Paranormal, ¿eh? Ana María Gurrola, gracias, Álvaro. Me dio miedo porque se escuchaba que chiflaban como... Ok. ¿Cómo te diré? Gracias, como si se estuvieran burlándose con chiflidos. Ok. Y además se escuchaban pasos demasiado Iván Hernández, gracias. Cerca de nosotras. Pues aquí vamos a hacer... Aquí está, tenemos a Nena. Saluditos a todos, amigos. Síganla en sus redes sociales, Nena Paranormal.
Gracias. Y su buen padre, Caguamo Paranormal. Gracias banda de Luciano Paranormal. La neta, jálense a esta locación y compártanlo al 100, porque viene algo novedoso, algo nuevo que queremos empezar a implementar en las transmisiones. Y es la cámara ya no fija, sino es la cámara ciegas en 360 grados. ¿Cómo es esta dinámica? Hey, tú así grabándole, yo así. Y ella vendada de los ojos, y ella va a estar, como no puede caminar porque se puede caer, ella va a estar tranquilamente haciendo esto, hermano. Vendada los ojos. Invocando con el radio a ver si contesta el niño. Entonces, esta es una muy buena zona. Ahorita lo va a prender. Ya se cumplió la meta. Entonces, pues vamos, donde te quieras poner, de este lado. No, o de este lado. Aquí. No, le digo a Luciano. ¿Quiere yo de aquel lado? Órale, y vamos a estar en contra. Déjame prenderle la frecuencia que va a ser ya. Nina, necesitamos acá tu presencia, por favor. ¡Nina! ¡Nina! Aquí llegando José Delgadillo, gracias. Mimi Zen. A ver si eso no lo detecta. No sabemos. Tú, tranquila, te vamos a vendar los ojos. Y vamos a ver qué onda. ¿No? Deja ver dónde está la señora esta, que está de metiche y que no llega. Allá está. Estaba haciendo el video de respaldo, bandita. Ya tiene el video de respaldo. Muy bien. Nina y próximo. Oye, paso. Caminaron para allá. ¿Sí? Perfecto. Ok, Nina tiene un video inigualable, señores. Hay que estar al pendiente. ¿Quién está aquí? Venme poniéndole la venda. A ver, agárrame aquí. Se la pongo. La venda, tápale los ojos. Hermano, ¿sí? Vamos a empezar. Ajá. Y ya lo que oigas. Y ya ni pedo, hermano. Sí, no, pues sí. Sí, es que así es. Vamos a ver si se escucha el niño. Tanto tú como yo vamos a presenciar esta cámara que va a ser ella. Y como es niña, esperemos que la invoque y lo jale. Exactamente. Toma. Ok, vamos a prenderle el radio. ¿Se escucharon? ¿Golpes? Sí. ¿Sale? ¿Lista, nena? Nos vamos a separar. Y te voy a gritar ya. Y empiezas a invocarlo. Y te vamos a... Y empiezas suavemente a girar 360 grados. ¿Sale? Vamos a retirarnos un poquito, hermano. Ponle en un lugar plano. Ahí, para que ahí gires. Ajá. Va. Vamos a retirarnos un poco. Dale 10 pasos, hermano. Vamos a tratar de que jale a esta... A Paquito. Listo, ya empezó a agarrar el radio, ¿eh? Va. Invócalo. Ven. Acércate. Te manifiesto. Somos amigos. Ven. Quiero que te acerques a mí. Los que quieran presenciar esto más cerca, váyanse a Nena Paranormal, banda. Ven, acércate. Manifiéstate. Acércate a mí. Ven. Sé que te quieres comunicar. Quiero sentir. Quiero que me toques. Quiero que estés aquí. Eso, así. Dale. ¿Quieres hablar? Hazlo. Ya escucho tus pasos. Ven, vente acercando. Sé que estás aquí a un lado mío. A ver, tócame, hazlo. Somos amigos, no tengas
escucho tus pasos. Recuerden que es una cámara. Acércate a mí. Mi carro. Ven. Sé que estás aquí enfrente de mí. Acércate más. Estás aquí enfrente de mí. Siento tus pasos. Gira a tu izquierda y avanza dos pasos. ¿Qué pasó? Me tocaron. Dile que necesita. Ven, ya estás aquí. No te acerques, déjala, no te acerques. Déjala sola. Me movieron el teléfono. Sí, avanza dos pasos así como estás. Ajá, un poco más, uno, más. Hay algo aquí. Pásale, son hierbas. Son hierbas. Junto al árbol. Ahí. Más, izquierda, un poco más a la izquierda. Más, izquierda. Ahí. Izquierda. Ahí, derecho. Ahora, media vuelta da. Ahí. Ahí. Invócalo, que venga hacia ti, hacia los juguetes que están al lado tuyo. Ven. Acércate, Pablito. Tú y yo somos amigos. Eso, sí, acércate. Quiero que en este momento agarres el juguete y el dulce. Hazlo. Sácalo de colores. No tengas miedo. Somos amigos. No te quiero hacer daño. Quiero que te acerques. ¿Dónde estás? Da un paso más. Ahí. Voltea hacia... Gira. Listo, apaga tu luz. Luciano, ¿me ayudas tantitito con tu luz? Ven, pequeño. ¿Tienes de azul? No, apágamela, azul. Porfis. ¿Tienes azul, hermano? Apágamela, porfis. Ahí está. ¿Qué? ¿Quién habló? Fui yo. No, escuché una voz desde acá atrás mío. Sigue hablando, échale. Ven, tú acércate. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Yo tengo los ojos vendados. No te puedo ver. Tócame. No te puedo ver. Si tienes miedo de que te vea, no lo puedo hacer. Quiero que en este momento me toques. Te estás comunicando en el radio. ¿Escucharon? ¡Hoy! ¡No mames! ¿Quién dijo mami? Nena, apaga tu luz. Apágalo. A ver. ¿Dónde están? ¡No mames! Espérame, ayúdala aquí, nena. Ayúdala, nena. ¿Sí oíste? Prenda la luz. Quítaselo. Ya se lo quité. Pon el radio aquí colgado en el árbol. En el árbol. ¿Encuentras aquí? Se lo quito. ¿Sí lo oyeron, güey? No manches. No, mami. Mami, hijo. Acá están chiflando. ¿Sí? Uy. Con cuidado. Alguien está detrás mío. Uy, cabrón. ¡Ay! ¡Niño! ¿Estás aquí? Alguien gritó de ese lado.
Sí. Alguien se asomó, cagón. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, allá, allá. Echa, allá, echa, allá. Echa. ¿Quién está ahí? Echa la lámpara, echa la lámpara. ¿Quién eres? No mames. Aguas, aguas. Tiró, tiró. Tiró así el carro. El carro. Acá está. Vale. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Sí, por favor. Ya tiró el carro, ¿eh? Y movió. Pero lo aventó bien lejos. Sí. Ah, te molestaste. Te molestaste. ¿Por qué te molestas? ¡Asómate otra vez! ¿Hay alguien ahí? Y el radio se activó, ¿eh? Pequeño, ¿dónde estás? No manches. ¿Qué pedo con ese carro, eh? O más bien le gustó el carro. Pero que dice, ¿te fijas que aquí hace interferencia? Se escuchó el niño. Se escuchó el niño, ¿eh? A ver, niño, quiero oírte. ¿Cómo te llamas? Alguien habló. Alguien habló. Pásalo en el Spirit Box, Karina. Altéralo en el Spirit Box y luego jálalo para allá. ¿Va a ser un contacto? ¿No se te perdió la señal para allá, hermano? No. ¿Escuchaste? Sí. Dijeron ma. Otra vez. Ma. Ma. Pablito, ¿dónde estás? ¡Uy! Oh, gritaron. On, sí. ¿Qué pedo? Hola, Pablito. Uy, una menta. Una, dos, tres. Estás aquí, pequeño, ya te escuchamos. ¿Qué pedo? Manifiéstate, queremos escucharte. Me paso por aquí. Sí. Haz algo. ¿Haz algo? Pues hazlo ¿qué tú. ¿Qué quieres que hagamos? Se empezó a mover el radio. Sí. Se está balanceando. Uy. ¿Me escucharon un grito? Amén. ¿Amén qué? ¿Amén? No, no entendí, Vane. ¿O Vane? Por eso voy a pequeño, queremos escucharte. Hola. Acércate, Pablito. Queremos escucharte. Oye. No le entendí. Ahí. Súbeme, dijo. Yo también entendí así. Súbeme. Súbeme o sóbame, algo por el estilo. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Pablito? Uy, ¿qué pedo? No manches. Cantando. ¿Mm? No. ¿Ese es mi qué? Ese es Mau. Ese es Mau. ¿Quién es Mau? Estaba cantando. No, estaba cantando. ¿Quieres que cantemos contigo? Sí.
Estás aquí, vente, y se ve alguien parado aquí derecho. Medio esca, aquí entre medio de los dos árboles. ¿Eres tú? Sí. Pequeño, podemos ayudarte. Enciende la luz. ¿Sí se te quedó grabado el canto ahorita? Sí, quedó perro. Clarito. Jálalo. ¿A quién jalo? Pero tú no eres Pablito. Sí, te dice sí. Pablito, a ver, canta otra vez. Déjale una pregunta. Hazme una pregunta. A ver, contéstame esta pregunta. ¿Cuántas personas somos aquí? Si estás aquí, ¿cuántas personas somos? Yo escuché que dijo 7 o 6. ¡Uy! Es que se ve bien cábula. Se me secó la voz. Mamá soy yo. No mames. Mamá soy Dile yo. Dile, Vania, que tú eres su jefa. Ese vale, no. O tú, Karina. Hola. ¿Quieres jugar, Pablito? Sí. Hijo de la. ¿Qué quieres jugar? ¿Frío caliente? ¿Dónde andas, Pablo? Pablo, ¿dónde estás? Contéstame. ¿Tú puedes? No, ¿qué crees que ahorita sí dijo? No graben. ¿No graben? Ya no. ¿Por qué no grabamos? ¿Por qué no quieres que grabemos? Nada más contéstame. Ya me vine de acá. Nada más estás entre tú y yo. Mira, están allá todos. Contéstame, pequeño. Contéstame. Quiero ayudarte. Contéstame. ¿Dónde estás? Acércate a esta luz. Ven. Allá están todos. Allá están todos. Contéstame. Ya te sentí. Contéstame, chiquito. Sé que estás aquí. ¿Qué te pasó? Ven, mi amor, te voy a dar un dulce. Contéstame, chiquito. ¿Tú me agarraste? ¿Dónde estás? Vente conmigo. Déjalos allá ellos. Vente. Ven. Adelante. Yo sé no que estás manches, aquí. Caguamo. ¿Qué? Pasó una sombra al lado tuyo. Sí, la sentí. ¿No pasó así? Uh-huh. Hacia allá. Sí, la sentí. Por eso me vine para acá. Y le dije que se viniera, ya lo sentí. Sí, a huevo, ¿ya vieron? Contéstame aquí. Voy a cerrar el portal. Sí, cierra el portal allá. Todo lo que está aquí. Ay, nena, no mames. Y nada se va con la no pensé que estabas atrás de mí. ¿Dónde estás, pequeño? Acércate. Pequeño, tú y yo somos amigos. Quiero que te acerques. Ve el movimiento que hay. Y no hay aire. Cuando me estaba invocando yo aquí de solo, no mames, se sintió bien culero, güey. Sí. Pero no me arrugué. ¿Se oyó? Un gritillo. Un grito.
y se escuchó de un niño. Ya sabemos que andas aquí. ¿Quién chufló? Sí, claro. Nadie, acá nadie. ¿No? Nadie. Seyun. Hola. Chiflaron otra vez. No, ese fui yo. Cuando dije Seyun. No, no fuiste tú. ¿No? No, fue acá. Fue, de hecho, se escuchó lejos. Ahí abajo, donde está ese árbol, hermano, es donde está la otra prenda. ¿Pablito? ¿Ahí? Sí. Ah, digo, ¿qué hola, pasó? Pablito. Vamos. ¿Pero dónde? Vengan. ¿Te encuentras aquí? Vengan. Vamos a ver si no se corta. En este, espérame, aquí es donde estaba el otro. Miren, ahí están los restos. Los restos, acá es donde estaba el otro. Yo no me muevo por nena. Sí. Es otro que habían dejado, este ya tiene más tiempo. ¿Aquí? Igual. Mira, José. Pero aquí ya no hay mucho, aquí había, y sí estaba en el Ewerman. Ahí. ¿Allá? Sí. ¿Los restos de la gente? Sí. Era otro aquí. Cuidado, Jarocho. Aquí había hasta juguetes. Pablito. Ahora no te escucho, Pablito, ¿Pero si viste su canto, hermano? No. Clarito cantó, ¿sí? Pero no, hombre. Oye, tiene su voz bien delgadita. ¿Te lo dije o no? Como si te lo tuviera aquí, ¿va? Algo muy sorprendente, la verdad. Super evidencia. Sí. ¿Qué pasó? No manches. Tambores, tambores. Vengan, 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 chicos. Sí, no sé si se bien feo. Sí. Oye, eso no es un perro. Eso no es un perro, güey. Déjame, ay, no manches. ¿Qué? El radio ahorita lo que te dijo. ¿Qué dijo? Un arroz, una voz tenebrosa, déjame. Ay, ya soy yo, güey. Ya soy yo aquí. Ah, vos para acá porque pasó algo corriendo acá. Ya soy yo. No se acerquen mucho aquí. No juegues. Ya se escuchó. Bien feo. Cuando se escucharon las risas, alguien pasó ahí corriendo. Acá. Como que pasó riendo ese niño. Así de, se está corriendo. Ajá. Tía Mari Sáenz, bienvenida. Bienvenida, tía Mari. Vamos a avanzar ahí enfrente de la prenda. Con cuidado. Niño. Oye, ahora sí se rió macabramente. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te reíste así? Dime quién chingados eres tú. ¿Por qué te reíste así? ¿Quién eres? Hay que acercarme mucho para allá, papá. Por la música. ¿Quién eres? ¿Qué gritaron?
Avíntame la luz hacia el carro. No lo veo. Yo tampoco lo veo. Ahí está, mira. ¿Ya lo viste? Ahí. Ok. Ahí ya lo vi. Apaguen sus luces, apaguen sus ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una luz. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí enfrente de donde estoy yo. Aquí. ¿Dónde? Acá. Ahí era. Ya se movió. ¿Dónde? Apaga tu luz. Ya la apagué. Ay. El flash. Ahí. Mira. Ahí ya. ¿Ya viste? ¿Dónde? Apaga la radio. Pinche lámpara. ¿Dónde, amor? Está aquí enfrente. Aquí enfrente. Uy. ¿Quién hizo eso de ustedes? ¿Esta de aquí? No, esa no. De este lado. Voy ¿dónde? A reprenderla tantito. Por acá hay una luz. Ok, apágala, apágala. ¿En serio? Karina, préstame la mamalona. Veo a alguien ahí. Hoy. No hay nadie. ¿Quién eres? No. Acércate. Hay alguien allá abajo, ¿no? No se ve, güey. Oye. Oye, algo. ¿Lo escuchan que murmuran? Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién eres? Uy. ¿Ese, no, es un violín? Hay ¿ese es un violín, qué? Es un violín. Ando un violín por acá arriba. ¿Un violín? Un violín. ¿Escucharon ese lamento? ¿Qué fue eso? Mira, allá hay luz allá abajo. Ah, eso sí. De la calle. De allá abajo. ¿Y hay luz de la calle? Esta casa está muy pesada. Ya se volvió a prender la luz. Tengan cuidado. ¿Oye? Hoy, güey. Y nada más es este pedazo, hermano. No necesitas irte. Está liso. Sí, güey. Hoy. ¿Quieres que lleguemos hasta la pista? Y de ahí regresamos, porque si no. Ahí, güey, ahí hay una luz. Espérate, espérate. Ahí de frente, ahí de frente. ¿Qué es eso? Está bajando la neblina. ¿Sí? Está bajando la neblina. ¡Hoy! ¡Gritaron! ¡Hoy! ¡Gritaron! No mames. ¿Vamos hasta la carretera? A ver, vamos. Vamos. Despacio, cuidado. Quien sea, quien seas. Deja a esta gente pobre en paz. Nadie te tiene miedo. Rocío, Contreras, gracias por suscribirte en Caguamo Paranormal. Deja a esta pobre gente en paz, ¿qué te está haciendo? ¿Uy? Deja de estar manoseándote ya. Hola, Pablito. ¡Pablito! ¿Te encuentras aquí, hijo? A ver. ¡Oh, no seas mamón, güey! Se rieron en el radio, ja, 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 ja. ¿Uy? ¿Por qué te ríes? Aquí, güey. ¿Por qué te ríes? ¿Quién eres? ¿A quién buscas? No, ¿qué luz encuentras? Espérate, ahora sí le voy a contestar. ¿Por qué se ríe? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué te estás riendo? A ver, ahí va. ¿Por qué te ríes? A ver, vuélvete a reír. Ahora sí se rió, cabrón. Sí. Pero soy yo. Ja, 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 ja. Deja a esta pobre gente en paz. ¿Qué te está haciendo? Hoy. No seas cabrón. ¿Qué fue eso? Una piedra. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aventando piedras? Deja a esta gente en paz. Se rió bien, cabrón. Ay, acá se escuchó también bien feo. ¡Pablito! ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo no que quieres? ¡No te venimos a hacer daño! Pues, Pablito. Si estás aquí, déjate ver. Manifiéstate, preséntate. No nos queremos ver. ¡Aguas, oh, aguas, aguas! Me voy a dar un putazo, cabrón. Sí. No venimos a molestarte, déjate ver. ¡Pablito! ¿Dónde estás? Sí, no, sin naranjo, dos veces la risa macabra, ¿eh? Dos veces. ¡Pequeñito! Pablito, ¿dónde estás? ¡Uy! ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres?
Acuérdate que aquí estamos todos. Si se corta, me regreso, banda, Huele a flores de muerto aquí. ¿Quién chifló? Sácate la mamalona. Mala, lámpara grande. Ir abajo allá. Allá está perro también, hermano. Ajá. Estábamos a una parte. Ah. Y le, es lo que le estaba preguntando. ¿Hoy? Ahí se quedaron viendo, ¿hoy? Mira. ¿Hoy? ¿Escucharon? Sí. Fue un grito. ¿Pablito, eres tú? Me duele mi cabeza. Vamos a bajar. ¿Hoy? Hola, Pablito. Aguas, mamá, aguas. Vamos ahí. ¿Viene alguien? ¿Dónde? ¿Dónde? Apáguelas, apáguelas. Despacio, despacio. Aguas con las piedras, no puedo ver. De hecho, sí, porque desde hace un rato están ahí. Nos están alumbrando. ¿Dónde? ¿Dónde están? Hacia allá abajo. Uy. Uy. A las 3 lanzamos todos las lámparas a ese punto. 1, 2, 3. ¿Escucharon? Sí. Pues no sé. Vamos a bajarnos un poco. Por cualquier cosa, si son o no vivos, hay que tener precaución, chicos. No porque vengamos bastantes, nos sentamos muy artista. Lo bueno que ya tenemos la explicación de nuestro amigo José, que está, dice que está muy mal ese pedo, ¿eh? Yo me retiré porque sí me dolió la cabeza. Les va a decir cómo limpiar. Ok. Y dejen todo lo que traen. Vienen arrastrando. Simón. ¿Escuchaste la risa? Sí. Acerca. Su puta madre. Una risita. Su puta madre. Dice José que donde está bien cargado es de este lado. ¿De este lado, verdad? ¿Para abajo? De este lado. Ahí. Es que es donde dejaron la primera prenda. Y ahí hay una señora. Ok. ¿Una señora? Sí. Si anda alguien de allá abajo. Porque sí, pasó por ahí. ¿Por ahí? Pasó por ahí. A ver. Allá. ¿Ya la viste? Por allá abajo que está gritando. No mames, a ver. Pasó por ahí. Sí, me está dando miedo. Sí, está diferente, ¿eh? ¿Qué crees que lo siento bien pesado? Sí. Se va a cortar un poco, banda, recuerden. Pero ahorita se activa. Vamos al pirul. Vamos al pirul. Ok, estoy diciendo que vamos al pirul. Ahora no, el niño no se escuchó por radio, ¿eh? Mucho así, nada más se dio risa macabra. Pero está raro esta onda.
Chayito Franco, bienvenida. Dicen que no nos acerquemos mucho por allá por la music. Entonces, ya saben que si no, nos silencian acá el vídeo. Lo bueno que hoy no vimos toros. Todo muy diferente a la vez pasada. Ayer a Chávez. Sí, es el diablo disfrazado. Neta que sí. Vamos a ver qué show. Vamos a llegar hasta la piedra para... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames, son la vaca, ¿no? ¿La vaca? ¿El toro? La vaca y acá está el toro. Ah, no mames. Sí, están ahí. La vaca. Siguen los animalitos aquí, miren, señores. Ahí está el toro. Qué bueno que nadie viene de rojo, hay que avanzar por cualquier pedo. Vámonos, vente de este lado. Cuidado, hay que echar ojo. Ahí están los animalitos desde esa vez. Solitos aquí. Vamos a limpiarnos en este pirul. No, que ahorita nos va a decir. Ah, ahorita nos va a decir cómo. Ok, banda. Podemos bajar más porque sí. Por eso te dije que ya no avanzaras. Ok, ok. Bueno, pues vamos a limpiarnos. Vamos a limpiarnos de esto que cargamos desde esa onda que vimos. Tenemos un video único que hizo Karina. Hay que guardar ese video. Sí, lo vamos a subir de respaldo para que lo disfruten y me ayuden a distribuirlo. Me duele mucho la cabeza. Hoy las cosas estuvieron muy diferentes. ¿Hoy? Ya corrieron para allá. Espérense, corrieron. Con cuidado. Ahí hay alguien parado de blanco. No mames. Corrió alguien. Cuidado. Vane. Agárrame mi gorra. Sí. Espérense aquí tantito. Con cuidado, papá. Sí. Tomen el puto radio. Escuchen. Sí. Vamos. Sí. Ve por dónde camina. Sí. Voy. Despacio. Voy. ¿Qué pacho? Aquí nosotros aquí. Hay que echar ojo aquí. Soy bien raro. Ahí viene. Hasta allá arriba, ¿quién está? Se ve ese lucecito. No manches, ¿escucharon? Yo también escuché eso. Karina, tranquila. Uy. Hazte para acá, mamá. ¿Qué pasó? No te separes. Son ellos tres y nosotros cuatro. Hoy, están hoy. Cantando. Hoy. Canta por aquí. Es una mujer que está cantando. Hoy, vamos a decirle a ella. Canta, hija. Sí, se oye. ¿Cómo me se escucha? Ay. Escuchen. Sí se escucha. Mm-hmm.
Escucho una mujer. Pon una grabadora. Pon una grabadora. Deja apagar ese pinche radio. Déjame apagar el radio. 3 minutos con él. Va. Vamos a hacer una grabadora. ¿Listo? Lo que bajan ellos. Dos. Tres. ¿Qué? Préndele, préndele. ¿Ya viste? ¿Qué? Cambia, se escucha. Se ve una luz roja. Ahí. Ya. Ahí, ahí. ¿Qué? Ya, no ya. Veo. En esa parte la voy a apagar. Se veía una luz roja. Roja. A ver. Ponle. Vamos a reproducir un audio que grabamos en lo que ustedes estaban arriba y ahorita nos platican qué vieron, ¿va? Ahí va. Luciano. ¿Ves lo que te digo? A ver. Se escuchan voces. Súbele a todo. Oye. Te digo acá, nuevo compañero. Murmuraba. Oye, oye. Al rato lo vimos bien porque no se va a entender mucho por el audio. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué dice el jarocho? Vamos a dejarlo para el rato. ¿Soy yo mamá? Sí, ya la ¿qué decís, jarocho? Le digo acá al nuevo compañero que aquí hay una de dos. Está tratando de robar un cuerpo o una luz. O una luz. Una luz o un cuerpo. Oye, pero si va alguien caminando allá, ¿eh? ¿Sí lo, se echaron a correr por lo mismo? Sí, por eso no vemos nada. Y es que algo quiere. Algo quiere. La verdad está muy pesado aquí, ¿eh? Hoy. Está muy, muy pesado el lugar. Carnalitos, váyanse con Nena Paranormal porque, y con Luciano porque se me está cortando. Porfas, Nena Paranormal y con Luciano. Jálense, por favor. Gracias, esto fue Cagón Paranormal.